Este día en Todo Sobre la Música hablaremos de algo muy peculiar que usted conoce. Es el silbido. Y aunque algunos no podemos silbar, muchos utilizamos este maravilloso recurso natural para tocar las melodías. Un silbido es un sonido agudo resultante de hacer pasar un soplido a través de los labios fruncidos, introduciendo, ayudándose o no, con los dedos, los cuales pueden colocarse de cierta manera dentro de la boca o bien agarrar los labios. El sonido se varía con la posición de los labios, la lengua o los dientes. La boca actúa a modo de caja de resonancia. Es que existen en todo el mundo personas que tienen el don de silbar como si fuera realmente un instrumento musical. Y se han hecho famosas internacionalmente por este talento. Por ejemplo, Kurt Savoy fue desde mediados de los años 60 y 70 muy popular en España, sobre todo por su habilidad para silbar melodías. Escuche usted. Kurt Savoy comenzó a los 12 años cuando se presentó en un concurso de radio en el que cantaba una canción en la que había un solo de guitarra que no era capaz de tocar. Así que se le ocurrió silbarlo y la gente quedó impresionada. Pero sin lugar a dudas, las que le dan la fama mundial por su peculiar interpretación son las bandas sonoras de Spaghetti Western, El Bueno, El Feo y El Malo, y La Muerte Tenía un Precio. Y es que Kurt es capaz de silbar de todo, desde rock a jazz, pasando por flamenco. Kurt tenía esa facilidad precisamente por la forma de su dentadura. Fue el rey del silbido. Bueno, hay canciones que fueron éxito y también tienen partes silbadas. Estas son algunas de ellas, ¿se recuerda? Corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. A ver, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Escuche usted a la chanchona de Arcadio. Y claro, alrededor del mundo también hay muchos que tienen esa forma tan peculiar de hacer música. Conozcamos algunas. Ya sea para llamar a alguien, ¡hey!, o para cuentearse a alguien, para llamar al perro,
para llamar a la esposa o al esposo. Bueno, todos, jardineros, zapateros, empresarios, el abuelo, la suegra, todos de vez en cuando silbamos, desafinados o no, hacemos música. Hasta aquí con otra cápsula de Todo sobre la Música. We'll be right back.